Muy buenas, mis profesores. Estamos aquí en Tekken 2, que por fin he podido conseguir que funcione. Y bueno, vamos a darle al arcade. Vale, pues tenemos a Jun, Yoshimitsu, que ha cambiado. Nina, Lau, Heihachi, Paul, Jack2, King, Miss Elene, Lei. Pero vamos a ir con Jun porque ya a partir de aquí esta no sale, así que vamos con Jun. Y Jun sale más en otro juego, además, creo, si no recuerdo mal. Joder, es que, ¿cómo se ve? No se manejará de Jun, la verdad. Sé que sale en el tag. ¡Hola! Venga, con toda esa vida. Sé que sale en el tag tournament. Me va a vencer porque no me sé cómo se maneja a la pava. No sé, no sé. No me sé los combos de esta. Al 2 nunca. Bueno, sí que he jugado, pero no tanto. Hija de puta. Cabrón, ¿no? Pero bueno. Oye, se protege mucho, ¿no? Soy yo. Nah, me va a vencer otra vez, ¿verdad? Hostia, menos mal que lo pongo a un round, porque si no duramos aquí lo que va siendo bastante rato. Me ha vencido el primero. Qué vergüenza. Es, no, lo digo en serio. No se manejará Jun. Hombre, ya. Aunque Jun no tiene los mismos movimientos que Jin Kazama, ¿o soy yo? ¡Ay, mierda! Siempre. El grito de Jack nunca ha cambiado, ¿eh? Misma pose, ¿no? Ah, pues no, mira, otra pose, qué raro. Yoshimitsu que ha cambiado. Hostia, el Yoshimitsu aquí, ¿no? ¿En esto no corre? O sea, no corre el personaje. Cabrón, me está. ¡No! ¡Qué mal he calculado el salto! ¡Qué mal he calculado el salto! ¡Qué bueno! Bueno, al menos no me está matando. No, no me está matando el mismo como Lau el otro día. Me cago en Dios, la protección. Jun, ¿tienes algún movimiento bueno? Porque no me lo sé, igual. Vaya, hombre. ¡Pero levántate! ¡Hostia! ¡Qué buena se la he hecho! Tío, no hago ningún combo con esta, ¿eh? Ni un solo combo, tío. En cambio, con Gon al menos hacía un 1-2. ¡Un perfect! Buah, pues igual Yoshimitsu estaba subido de nivel, ¿eh? Igual Yoshimitsu estaba subido de nivel, ¿eh? Nunca, no se sabe. Porque para hacer un perfect, tela. ¡Hostia! Ese era bueno. No sé cómo he hecho eso. Bueno, el Jackie Chan del juego. Soy yo, pero quita mucha vida, ¿no? O sea, ¿nos quitamos mucha vida o soy yo que nos quitamos mucha vida? Heihachi, el siguiente ya será el final, ¿no? Dios, Heihachi, ¿qué te hicieron en su momento? ¿Por qué cuando yo me doy para atrás para protegerme, no me protejo? Nina. Ah, no. Pues que pensé que Heihachi sería el. Mierda. Levántate, hombre.
Tengo que darle la patada según hago eso, ¿eh? A ver. ¡Ah! Por querer probar el ataque. Estaba concentrado en poder hacer el ataque y al final me... Pues sí. Es dando al botón. ¡Yeah! Combat, el combo. Más o menos me lo sé ya. Te jodes por no haberme dejado practicar el combo. ¿Guiyang quién era? ¿Y este? ¿Y el viejo este? Le he pegado bien, porque ha salido el colorcito ese. ¡Calculaste mal, güey! ¡Mira, mira! Justo es cuando me doy un pasito para atrás. Doy un pasito para atrás y me he jodido. Kazuya. Luego se hace demonio, ¿no? O sale la ángel esa. Nah. Me va a hacer un perfect, pero no. ¡Ah! Casi. ¡Hostia! ¡Pero qué bueno, ¿no? Te la has comido con patatas, niño. Te la has comido con patatas. Te la has comido... Eso es, Devil Jill. Lanza un rayo, ¿eh? Con este hay que tener cuidado. ¡No! Va, que bien. Pero... Vale. Mira, es que papá en toda tu cara, majo. Y ya está. Y cinematic. Oh, qué bonito. Jun, este personaje dejó de salir ya en el 3, como veis, no sale. Y hasta el Tekken Tag Tournament 2 no volvió a salir. ¡Oh! Que por cierto, este personaje sale en la película esa de Tekken de animada, que yo la vi en su momento, y estaba bastante bien. Dios mío, qué coro, de verdad. Pues bueno, ya sabéis que suelo hacer un combate por personaje. En todos casos, en el primero escogimos a Gon, un dinosaurio. En este hemos cogido a Jun, la chica. En el siguiente, no sé, bueno, un chico seguramente. A Yoshimitsu le quiero coger cuando juegue al 5, porque tiene una de las mejores cinemáticas, Yoshimitsu. Entonces, lo quiero jugar al 5. No sé si jugaré el primero, la verdad que el primero me está costando emularlo. No se emula tan bien. Pero bueno, este ha sido Tekken 2. Los gráficos están mejorados, lógicamente, por el emulador. Pero, hostia, cómo se ve. Y me ha costado manejar el Jun, la verdad que... Es un poco... No sé, pero cuesta, ¿no? Me cuesta igual en su momento hacer los combos tan rápidos. Lógicamente, Play 1, ¿no? Ya en el 3 era un poco más fluido todo. Se movía un poco los personajes un poco más rápidos. Aquí, pues, me ha costado. Había momentos que saltaba y no le estaba dando yo a saltar, que en algún momento me ha salvado. Gracias. Gracias. Pero bueno, Tekken 2. Me seguiré quedando con el 3, del 3 para adelante. El 1 y el 2, la verdad es que... sin más. Sí que tiene personajes, que luego no vuelven. Como he dicho, Jun, o la versión femenina de Yoshimitsu, y no sé quién otro más. Bueno, Roger y Alex, pero Roger, por ejemplo, sale en el 5, como Roger Jr. Pero Alex no sale otra vez. Alex el dinosaurio, vamos. Con esto y un bizcocho, gente, vamos a dejarlo porque no creo que salga más. Le he dado a quitar los créditos. No. ¿En qué puesto he quedado? Vaya. Eso no me lo esperaba. Con esto y un bizcocho, nos vemos hasta mañana a las 8. Adiós.